Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, a Sencillamente a mi Manera. En esta ocasión voy a enseñaros cómo hago yo el frosting de queso. Hay muchas maneras de hacer un frosting, pero bueno, yo en mi caso solamente utilizo la nata para montar o nata batida, y queso. Queso crema, que puede ser tipo Filadelfia, tipo mascarpone. Yo en mi caso voy a utilizar el mascarpone. Y azúcar glas. Yo ya digo que en mi caso mantequilla no voy a utilizar y voy a hacer un frosting bastante consistente. Primero lo que voy a hacer va a ser montar la nata, que ya la tengo aquí muy fría. Si queréis ver o saber algunos truquitos de cómo montar la nata muy firme, os voy a dejar aquí arriba un vídeo que ya edité de varios trucos para que la nata salga firme. Bueno, pues lo que voy a hacer va a ser montar la nata muy firme, como ya os he dicho, y una vez que tenga la nata montada, le voy a echar el queso, en mi caso, mascarpone. Lo suficiente firme como yo quiero, mirad. El azúcar glass, yo lo que hago es que se la echo pues a la mitad más o menos. Cuando yo veo que está a medio batir, ya le echo el azúcar glass. Las cantidades os las voy a dejar en la caja de información, pero que va a depender mucho de la cantidad de frosting que queráis hacer. Bueno, en este paso ya lo que hago es que añado el queso mascarpone, en mi caso. Voy a quitar un poquito este líquido que tiene, que a mí en particular no me gusta, y le añado el queso. Y nada, batir un poquito, que se integre bien el queso. No hace falta sobrebatir, un poquito solo que se integre el queso, y con eso ya es suficiente. Una consistencia que perfectamente os puede durar 2 o 3 días. Sin perder la consistencia, ¿eh? Ya sabéis que se puede saborizar con lo que queráis, con esencia de vainilla, esencia de limón, incluso podéis colorearla, ¿eh? Lo he puesto aquí en este plato pequeño y le he hecho así una especie de montañita para que veáis la consistencia que tiene. Y esto ya os digo que os puede durar 2 o 3 o 4 días perfectamente en el frigorífico. Si queréis hacerlo con menos consistencia, pues evidentemente, pues ya os digo, aquí en los truquitos que os dejo, podéis ver montando la nata con más o con menos consistencia. ¿De acuerdo? Pues nada, espero que os haya sido de alguna utilidad esta receta de frosting hecho a mi manera, solamente pues con nata para montar, nata batida, y queso crema y el azúcar glas, nada más. Si queréis darle a me gusta, compartirlo en vuestras redes sociales y bueno, os suscribiros si así lo deseáis, y si lo hacéis, pues por favor activad la campanita para que os puedan ir llegando los vídeos que voy subiendo.